Vamos con el segundo programa. Vamos a seguir en la misma dinámica, plantear un problema, resolverlo e ir viendo qué conceptos nuevos nos van surgiendo. El programa que vamos a hacer va a ser un programa sencillito. Se trata de hacer un programa que adivine nuestro año de nacimiento. El programa nos tendrá que preguntar nuestra edad y decirnos el año en que nacimos. Básicamente es eso. Bien. ¿Cómo empezamos cuando nos hacen este planteamiento, que es de un programa sencillo? ¿Cómo empezamos a darle vueltas a lo que queremos? Lo que nos sale de en automático es ponernos a codificar en el programa y a buscar. Pero esa no es la mejor solución. La mejor solución es venirte al cuaderno y hacerte un planteamiento de en qué consiste mi programa. Entonces, digamos que nosotros vamos a ir diciendo qué tiene que hacer este programa. Bueno, lo primero que tiene que hacer este programa es, vamos a pedirlo, vamos a hacer un programa educado, ¿vale? Es que nos va a pedir nuestro nombre. Luego nos va a hacer un saludo personalizado, es decir, nos va a decir hola Ramón o qué tal Ramón, es decir, el saludo que queramos, pero personalizado. Lo siguiente es que nos va a pedir la edad. Y en base a esta edad nos tiene que decir, naciste en lo que sea. Este es el programa, esto es lo que se nos pide.